En ninguna familia. Si no hay amor, pues no tenemos nada. El amor es lo que mueve al mundo. El amor es lo que mueve, en fin, todo lo que hay en el universo. Bueno, Xochiquetzal, gracias de nuevo, aplauso. Pero sí lo tenemos ahí en una imagen. Como les decía, él es el encargado de que año con año nos viene la lluvia y empieza la fertilidad de la tierra, para que nuestros cultivadores empiecen en la siembra de los diferentes productos que la tierra produce. Ya también los agradecimientos, porque la tierra, imagínense, nos provee de tanta variedad de frutos, con sus sabores, con sus olores, con sus colores, en fin, como ustedes pueden apreciar ahí, las palancas vienen nutridas de diferentes frutos que la tierra nos provee, de toda clase de esa reliquia. Jóvenes que están ahí con las palancas, pues, y aquí a las señoras representantes también de nuestros indígenas, otro caluroso aplauso para ellos.
Bueno, gracias. Le decimos, en nombre de José Nicolás Salarrué, gracias, gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias a todos. Bueno, vamos a continuar con la otra estación. We'll be right back.
Nada habla con mayor claridad del amor de Dios que la cruz de Cristo. Damas y caballeros, buenas tardes. Sean bienvenidos a la celebración del Día de la Cruz. Para dar inicio a este evento, presentamos a los representantes de las instituciones gubernamentales de nuestro municipio. Fuertes aplausos. Director del Instituto Nacional, Alberto Romero. Directora del Centro Escolar Salarrué, Zenaida García de Perla. Representantes de la Parroquia de San Rafael, párroco Wilfredo Lemus y vicario Francisco Portillo. Alcaldesa Municipal, licenciada Marta Delina Villegas. Coordinadora del Comité Ciudadano de la Casa de la Cultura, Angélica García. Representante de la Policía Nacional Civil en San Rafael, subcomisionado Omar Rosales. Coordinador Departamental de Casa de la Cultura, Víctor Manuel Ramos. La cruz es el mejor ejemplo del amor de Dios. El signo del cristiano es la cruz. Seguidamente tendremos las palabras alusivas dirigidas por el coordinador departamental de la Casa de la Cultura, Víctor Manuel Ramos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un placer, como Ministerio de Cultura, a través de las Casas de la Cultura, participar en estos grandiosos eventos, donde se pone de manifiesto la identidad cultural de cada uno de las comunidades que están en nuestro país. En el largo de todo el país, se está desarrollando esta actividad, cada una con su propia marca. Venimos hace poco de aquí de la comunidad de La Palma, en la mañana estuvimos por acá. Agradecer a los compañeros de comunicaciones que estuvieron dándole cobertura tanto en la festividad en La Palma como en la de acá. Y hay un sentir bastante significativo en la comunidad. Todavía hay personas que viven estas celebraciones, aunque en menor escala. Como representantes de instituciones involucradas en el quehacer cultural, nos comprometemos a mantener vivas estas tradiciones. Porque según los antepasados, nuestros pueblos originarios, ellos ya vienen celebrando este tipo de actividades. Ellos marcan el inicio de las temporadas. Antes no existía mayo, junio, los meses en nuestra cultura, sino que está marcada por las estaciones del año. Y allá por el 21 de abril, en el solsticio de primavera, parece, es donde se viste de fiesta la tierra, ¿verdad? Ya con las lluvias se engalanan las tierras, los árboles florecen, y más ahora con esta idea, con este entusiasmo que le han puesto los amigos en cada uno de los diferentes altares, donde han resaltado que uno de los principales hechos que se da en esta época es la petición a la Madre Tierra, o la Pachamama, como decían nuestros antepasados, para que este año sea más productivo a los frutos, para que sea un ambiente más llevadero, que no haya desgracias tanto a los fenómenos naturales. Entonces aquí
como representantes de entidades de la cultura, queremos recalcar eso, que debemos acompañar esas festividades, porque lleva un mensaje religioso y un mensaje cultural. En diferentes épocas del año se celebran este tipo de actividades que van enmarcadas, estos dos tipos de iniciativas van amarradas, pero con eso nosotros queremos demostrar a la comunidad que vamos siempre a estar apoyándole en este tipo de iniciativas, pero sí, el trabajo también le compete a toda la comunidad, a los niños, a nosotros como adultos, debemos de transmitir ese mensaje. No con el mensaje malo que si no pones la cruz viene el diablo. No, es porque mantenemos esa identidad viva, como un reconocimiento a la naturaleza, como un reconocimiento a nuestro creador también, ¿verdad? Y así que de ese modo, ser partícipe de esta trayectoria cultural que se da en las comunidades. Les invito a todos a vivir todas las actividades culturales y religiosas que se dan en estas comunidades, porque hay que ser las suyas, hay que vivir compenetrados en estas identidades que nos marcan como verdaderos salvadoreños o verdaderos hijos de Cuscatlán, de que es el nombre en náhuatl que se le da a Salvador, ¿verdad? Disfruten esta actividad que es de ustedes y que pasen feliz tarde. La cruz es signo de vida, porque atrás de toda esta celebración que nos encontramos realizando este día, tenemos que rendir homenaje a un gran personaje que vino a cambiar la historia de la humanidad. Y es la persona que entregó la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y se llama nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso la cruz es signo de vida, porque en ella nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Ya escuchamos en el primer altar, la primera reflexión que tuvimos, como Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, tuvo el privilegio, la bendición de encontrar los hallazgos allá en el Monte Calvario de la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y desde aquel momento empieza un culto muy grande, un culto religioso en el cristianismo, a la cruz como símbolo de vida, símbolo de fidelidad, símbolo de fe, símbolo donde nuestro Señor dio la vida por cada uno de nosotros. Y luego, cuando se da el encuentro de las culturas, de la cultura española con la cultura indígena, ellos que nos trajeron a nosotros la fe, entonces es cuando ellos vienen a descubrir que en el pueblo indígena había un profundo sentido religioso también. Y ellos por este tiempo, como ya hemos escuchado, daban culto al Dios de la fertilidad. Y ofrecían una víctima pidiendo al Dios de la fertilidad abundantes cosechas, un buen invierno. Y cuando viene el cristianismo y nos trae el don de la fe a estas culturas, empiezan a hacer conciencia a todo el pueblo indígena que ya una víctima había entregado su vida por todos. Y es nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz. Y que ya no era necesario estar sacrificando víctimas como lo hacían los indígenas, sino que mejor íbamos a colocar junto a la cruz todos los frutos que nos da la Madre Tierra como los tenemos aquí, que también son signo de vida. Y así es como en cada templo cristiano católico, en cada casa, en cada hogar, encontramos una cruz, que es el símbolo principal del cristianismo. Pero también, como ven, la cruz tiene como dos brazos, uno que es vertical y otro horizontal. El vertical simboliza el amor que nosotros debemos tener a Dios, nuestra relación con Dios. Y el horizontal simboliza la relación que nosotros debemos tener entre los seres humanos. La relación con Dios y la relación con los hermanos, la relación con la comunidad. Pero ahora
que celebramos el Día de la Santa Cruz, con esto quiero terminar, también tenemos que decir una palabra por todas aquellas personas que viven crucificadas cada día, por la realidad de los problemas sociales que nosotros vivimos en nuestro país. Hay tantas madres crucificadas, tantos hijos crucificados, tantas personas crucificadas por los problemas de la migración, de la violencia, de la inseguridad, de la falta de empleo, de tantos problemas que tenemos ahora. Y de esas cruces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos libere, y nosotros tenemos que ver qué podemos hacer, cada uno desde su institución, así como estamos ahora con este gesto bonito de reunirnos toda la fuerza viva de aquí del municipio, ver cada uno cómo podemos hacer por liberar a tantos hermanos y hermanas nuestros que siguen crucificados. Gracias a todos por este esfuerzo de unirse para celebrar la vida que nuestro Señor dio en la cruz por cada uno de nosotros. Que tengan todos una feliz tarde. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. A continuación, tendremos unas presentaciones artísticas. Primero va a pasar el grupo de teatro parroquial de Dulce Nombre de María. Thank you.
A todas y todos, gracias a los sacerdotes, Padre Francisco, Padre Will, señora alcaldesa, director del Instituto Nacional, don Alberto Romero, y a Zenaida, directora del Centro Escolar Salarrué, representante de la Policía Nacional Civil, representante del Comité Ciudadano de la Casa de la Cultura. Y ustedes, queridos jóvenes, niños, adultos de la comunidad estudiantil y también de la comunidad de San Rafael, que guiados por la fe y el amor a la cultura de nuestro país, nos han acompañado. Agradecer enormemente a las instituciones, el Comité Ciudadano, la Casa de la Cultura, que nos ha respaldado en la gestión para la realización de este evento, a la Alcaldía Municipal, a la Parroquia San Rafael Arcángel, que a través de sus agentes de pastoral, en este caso el coro, los jóvenes, que han estado trabajando por decorar los altares, tanto en la escuela como el instituto. Gracias por aceptar la invitación a participar en este evento. Gracias a la empresa privada local que también respondió apoyando el patrocinio de algunas cosas que estamos deleitando en esta actividad, como es la despensa de San Rafael. Gracias pues a esa empresa que tomó a bien apoyarnos, como también a hermanos, amigos de la cultura que están en el exterior y que con ellos también gestionamos para que fuera posible encontrarnos con ustedes en este momento celebrando este evento. Gracias a la Alcaldía Municipal que también nos está colaborando. Gracias a la policía por su aporte y su apoyo en la seguridad de este evento. Gracias estudiantes porque acudieron al llamado de sus profesoras, profesores, directora, director, que humildemente pues aceptaron colaborar con esta celebración del Día de la Cruz. Gracias nuevamente al Comité Ciudadano, que es un colectivo de personas de la comunidad
que los elegimos hace algunos meses para apoyar y respaldar la Casa de la Cultura. Es así como Casa de la Cultura, ya lo decían todos los antecesores y antecesoras, en los diferentes espacios que hemos realizado y hemos tenido la vivencia, ahí quedó la reseña de los días de la cruz. Cada quien dando una conceptualización de lo que significa el día de la cruz. Niños, niñas, que queden ustedes que hubo un cipetote, el dios desollado, dios de la primavera en la cultura pipil. Hoy representado a través del palo de giote en la Santa Cruz. Niñas y niños, las mujeres también representaron desde nuestros ancestros papeles importantes, y en la Xochiquetzal, diosa de las flores. Por eso en algunas comunidades y acá se hacen alfombras de flores, porque están honrando la memoria de esa diosa de nuestros ancestros. Esa Xochiquetzal en el mundo cristiano es la Virgen María. ¡Qué relación! Y por eso este altar acá quisimos ponerle ese tema, el encuentro de las dos culturas. Interprételo usted. No estamos promoviendo religiones como lo dicen a veces cuando critican el quehacer de las casas de la cultura unido a la religión católica. Quiero decirles que nosotros apoyamos las iniciativas culturales del pueblo. Y es de agradecer que en nuestro país tenemos un ente rector, un ente que organiza y promueve la cultura en El Salvador, como lo es el Ministerio de Cultura. Nosotros, las Casas de la Cultura, somos como embajada del Ministerio de Cultura en las comunidades. Por eso esa casita que está por ahí, siéntanse orgullosos y orgullosas de tener una institución que va a luchar a la par de las demás instituciones por el fomento y el rescate de las tradiciones culturales de nuestro pueblo. Que no nos transporten cosas que no son el legado de nuestros abuelos. En el cielo están muchos abuelitos y abuelitas. Y por eso el Grupo Teatro Parroquial de Dulce Nombre es un símbolo del arte a través de nuestros abuelos. Como diciéndonos actualmente, aquí estamos, niños, niñas, jóvenes, luchemos por mantener viva nuestra cultura popular, nuestra identidad cultural. En este momento invitamos a todos a que por favor pasen ordenadamente a tomar una fruta de las que tienen ahí, que son para compartir. Es bueno recordar que en el libro del Génesis, en los primeros dos capítulos, se nos narra la obra de la creación por parte de nuestro Padre Dios. Celebrar ese día de la cruz significa agradecerle a Él su bondad, su amor, su misericordia, porque Él es el que nos da el alimento de cada día, y por eso decimos, danos hoy el pan de cada día al Padre Dios. Bendice, Señor, esta fruta que hoy vamos a comer todos juntos, como familia, como comunidad. Danos la ocasión y la alegría de vivir la fraternidad, la comunión y la unidad entre nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Digamos todos, Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buen provecho y con reverencia a la Santa Cruz y al imagen de la Virgen, nos llevamos una frutita.